Ya tenemos el número PIC. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para presentar el proyecto? Eh, ¿Cómo me descargo el formulario electrónico? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues es lo que vamos a ver ahora. Eh, lo primero de todo va a ser una obviedad, pero muchas veces no, no lo hacemos de la forma igualmente. de una forma más o menos intensiva, es leernos la convocatoria, las guidelines. Eh, primero tenemos que hacer una lectura de ver eh, si eh, la guideline, los objetivos del de programa, se encaja para el proyecto, encaja para el proyecto que yo quiero hacer, o cómo puedo encajar mi proyecto para los objetivos. ¿Vale? Si cumplo todos los requisitos, si efectivamente es una reiniciación sin ánimo de lucro, etcétera. Luego hay que darle una segunda lectura, es decir, qué, qué es lo que pretende la Comisión Europea con este programa. ¿Por qué? ¿Por qué Europa con los ciudadanos? ¿En qué medida mi proyecto puede beneficiar al programa, a la participación ciudadana, etcétera? Tened en cuenta que dentro del programa cabe cualquier temática, desde medio ambiente, género, exclusión social, eh, cualquier eh, juventud, eh, desempleo, despoblación, todo lo que preocupe a la ciudadanía, que está, coges un periódico, le echáis un vistazo, todos esos temas pueden tener cabida en este programa, siempre que encaje con una serie de de objetivos que plantea. ¿De acuerdo? Pues ya nos hemos leído las la guidelines. ¿Y cómo nos vamos a descargar el formulario electrónico? Pues, si se si os parece, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en directo. Muy importante eh, la opción que elijamos del de proyecto a la línea que vayamos a, a presentar, que no se nos olvide la deadline. Hay una fecha a tope fuera de ahí no se puede entregar. De hecho, es a las 5 de la tarde, lo que, te, lo que ya os ha mencionado Carolina eh, anteriormente pues hay dos opciones para descargarse el formulario electrónico. Una, un enlace directo, que directamente va a ir a una plataforma para descargarlo, o lo que es habitual es que no tengamos ni idea, ni nos acordamos de ese enlace, ni absolutamente nada. Así que lo que hacemos es, nos vamos a la web de la, de la EACEA, que es la agencia ejecutiva, que digamos la que, la que gestiona estos programas. Eh, en Bruselas. Ponemos EACEA en, en la web. Y a ver, muy importante la conexión. Y nos lleva pues a esta plataforma, la EACEA, la Agencia Ejecutiva del Ámbito Educativo, audiovisual y Cultural. Gestiona no solo Europa con los Ciudadanos, sino una gran cantidad de programas. Entre ellos Europa Creativa, cuyo punto de información también somos nosotros, y Eramus Plus, etcétera, etcétera. Nos vamos al que nos interesa ahora, que es Europa con los ciudadanos. Como veréis, aquí tenemos las guidelines. Muy importante, están en castellano. Eh, pues consultamos todo eso y nos vamos a financiación. Que hay problemas con el inglés, eh, podéis habilitar eh, en Google y, y se te transformaría todo en, en castellano también. Pero tened en cuenta que el inglés es idioma de trabajo, así que un poco sí que hay que manejarlo. Elegimos eh, memoria histórica, por ejemplo que está actualmente abierta y como veis la fecha de deadline de, de, de es el 2 de marzo a las 5. Entramos aquí y aquí pues me va a explicar todo, absolutamente todo, desde lo que ha mencionado Isabel de que oye mira que te tienes que registrar, tienes que tener un, eh, un login, hasta el portal de participantes, etcétera, etcétera, todo, incluso los anexos, que luego lo, lo veremos, que solo hay uno. Pues como veréis, eh, hay uno que es eh, aplicaciones. Electrónica para el formulario electrónico, porque con la nueva programación no se entrega nada en papel. Se va a entregar todo mediante un formulario electrónico, que es el que tenéis vosotros ahí. Normalmente el nombre de formulario electrónico induce un poco de error. Pensamos un formulario como algo que se completa rápidamente y que es algo sencillo. Eh, es más o menos sencillo, pero no se completa rápidamente. Tenéis en total, son 17 páginas que tenéis que completar, se os transformará aproximadamente en 30 y pico, porque tenéis una serie de campos acotados. Lo que es complicado es cómo yo transformo mi idea en un formulario electrónico concreto con unos caracteres que están limitados. Eso también eh, lo que exige es un, efe, un, un proceso de reflexión, de cómo yo voy a coger mi idea y la voy a plasmar en el en el proyecto. Eso ayuda a conocer mejor la organización y el proyecto que queremos, que queremos presentar. Bueno, nos vamos aquí abajo que pone crear nueva aplicación para, para financiación y nos lleva a la, a la cuenta EU Login que tenemos que poner ahí pues, eh, nuestro usuario. Lo introducimos, lo siguiente es poner la contraseña. Que no tenéis cuenta, la podéis, la podéis aquí crear siguiendo los pasos que antes os ha, los ha dicho Isabel. Y ya estamos. Vale. Esto sería la plataforma para descargarnos el formulario. Muy sencillo, elegimos el nombre de programa. Ya hemos dicho que la EACA gestiona varios. Europa con los Ciudadanos. ¿Vale? Le damos a buscar y aquí aparecen todas las convocatorias que tiene el programa. Eh, estamos hablando de, de memoria histórica. Pues le damos aquí, se selecciona y tenemos que seleccionar un idioma. Un idioma en el que se va a descargar el formulario electrónico. El formulario electrónico que tenéis vosotros está en inglés, podría ser en francés o en alemán. ¿Vale? Para completarlo se puede completar en cualquier idioma de la de la Unión Europea, lo podéis completar en castellano, menos un apartado que va a ser el resumen del, del proyecto, que tiene que ir en inglés, francés o alemán, que es lo que se va a publicar en esa plataforma que os ha comentado Isabel, que es la de, la de los proyectos europeos, donde podéis echar un vistazo a, a qué tipo de, de proyectos han recibido financiación. Siguiente paso. Y aquí, esto es lo importante, que tiene, está en relación con lo que comentabas. Eh, comentáis anteriormente de los socios, etcétera, etcétera. Yo aquí tengo que introducir mi PIC, el PIC que ya he obtenido antes. Voy a introducir, que no me lo sé, el del, el del ministerio. Si sí, lo tengo para algún sitio localizado. Sí, perdón, lo tengo aquí. Cero cuatro, siete siete. Es un número de, de nueve dígitos que tiene que tener todas las organizaciones tanto líderes como socios. ¿vale? Le añadimos aquí a la lista y efectivamente me reconoce el ministerio. Eh, Memoria histórica solo necesita una única organización para presentar propuesta. Eh, somos una red de ciudades que al menos tiene que ser cuatro. Hacemos lo mismo. Introducimos el PIC, es decir, esas organizaciones han tenido que registrar previamente. Añadimos el PIC, te va a identificar esa organización y te va a salir de aquí todas las, todas las filas con los nombres de la organización. Ahora tenemos que elegir quién va a ser el coordinador, quién va a presentar la propuesta. La propuesta solo la presenta el coordinador. Pues seleccionaríamos el, en este caso no te lo selecciona porque solo hay una. Le seleccionaríamos, iríamos al siguiente paso y no se ve porque está. Daríamos aquí que pone crear formulario electrónico y ya te ha generado el formulario electrónico. Lo guardáis en el ordenador, ¿vale? Porque el formulario electrónico no se completa en una sola vez, lo podéis ir salvando, lo podéis. Es un PDF editable, lo vais completando y lo vais, lo vais guardando. Eh, ahora vamos a coger el formulario que, que tenéis, que es el de memoria histórica. Esto lo habéis descargado y lo tenéis guardado en el, en el ordenador. Un momento. Vamos a ir a la presentación para deciros de qué se componía el de qué se compone el formulario. Vale. Os explicamos aquí un poco cómo era el proceso, por pues, si acaso eh, la conexión no iba bien y no se podía hacer. Y el formulario electrónico va a tener una serie de campos. Está todo especificado. Básicamente un, un proyecto al uso. Es decir, descripción de la. Eh, veis ahí que tiene todas esas partes, descripción de eh, identificar la organización, eh, qué, eh, cuál es mi organización, qué actividades realiza, descripción del proyecto, qué capacidad tengo, técnica tengo para realizar ese proyecto, no solo la mía, sino también la de los socios, eh, cómo lo voy a implementar y los criterios de adjudicación, es decir, cómo si mi eh, proyecto se ajusta o no a los objetivos del programa, eh, cronograma y actividades. Y luego, por último, los anexos. No, que, sí. no sé si hemos comentado antes que la documentación que os hemos dejado, y está también en la web, hay un, un borrador del, for, del formulario válido para los, la, las cuatro convocatorias que están en castellano. Lo que hemos intentado es eh, traduciros pues, los contenidos de cada epígrafe, eh, explicaros un poco qué hay, que, qué hay que poner en cada apartado, sobre todo para los que todavía no tienen el número PIC y no pueden eh, acceder a él o si se lo quieren pasar a otra organización, pues así en ese sentido pueden avanzar. No, no, vale para, no es válido para, para enviarlo, pero sí, sí para avanzar y poder adelantarse a los contenidos. Y ahora vamos a ver entre los dos pues, el, el formulario electrónico, en qué consiste, cómo, cómo abordarlo. Eh, bueno, veis, veis ahí que el formulario electrónico es esto, lo que tenéis en, lo que tenéis en, en vuestra mano. Eh, hay una serie de, de campos que aparecerán rayados que eso no se puede modificar. Esos son los campos que vosotros habéis puesto en el momento de registrar a vuestra organización. Luego van a aparecer otros campos que están en rojo. Si en el momento de envío hay un campo en rojo, os va a decir... Error en el envío no se puede enviar porque no habéis completado determinada cuestión. Lo que no esté completo va a aparecer eh, en rojo. Eh, luego tenéis abajo eh, dos botones. Uno es que es comprobar la conexión. Esto se, se envía de forma telemática. Si no tenéis conexión a Internet, nos no va a dejar enviarlo. Por lo tanto, antes hay que ir comprobando si tenemos la conexión. Validar el formulario electrónico es que de vez en cuando lo podemos validar y nos saldrán los campos que no hemos completado para tenerlo más o menos, con, eh, eh, más o menos controlado y luego que no lo llevemos sorpresa de última hora. De, generalmente dejamos el envío para los últimos cinco minutos y como haya algún error en ese, en ese periodo de tiempo y nos pasemos de las cinco, ya no se puede enviar el, el formulario y os quedáis fuera. Ni un minuto, ¿eh? Nada. Eh, bueno, lo primero es el título del proyecto. Tened en cuenta que esto se evalúa en Bruselas por un evaluador experto que no os conoce, que no tiene ni idea posiblemente de guerra civil española si presentáis ahí vuestro proyecto en esa línea. Y claro, tenéis que enfocar vuestro proyecto a alguien que nos conoce, eh, saberlo, saberlo, pues eh, digamos, aunque suene un poco mal, vender el proyecto. ¿vale? Eh, lo primero, el título, un título que sea sugerente, eh, con un acrónimo el acrónimo también vende tenemos proyectos de Tesla de Epicuro que antes lo mencionábamos eso está un poco la, la creatividad a, a la redacción a, de redactar la propuesta aquí aparecen los datos del ministerio aparecerían los datos de vuestra organización está enrayado esto igual, no se podía cambiar eh, aquí tenéis que poner la persona que va a ser responsable de la gestión del proyecto necesitáis un contacto el contacto que, que, que deis para el proyecto, de, que contactarán con él desde de, de Bruselas. Eh, pues eso, el nombre, dirección de correo electrónico, el representante legal. Esto digamos que la persona que, que, si fuera una organización, en nuestro caso en el Ministerio, sería su secretario de Cultura, en una organización puede ser si es una asociación, puede ser el presidente y también puede ser, el, el, si es una organización pequeña. El, el propio coordinador del de proyecto es el representante legal. Es decir, que hay una amplia variedad de, de, de situaciones. Aquí vamos a describir la, la organización y las actividades que, que realiza la, la, la organización en consonancia con el, con el proyecto. Por ejemplo, somos un, un ayuntamiento, pues tenéis que, que, que dar una breve descripción, mil caracteres sobre vuestro ayuntamiento, básicamente en consonancia con, con el proyecto. Eh, pues a qué se dedica, datos de la población eh, pues, puede, puede ser relevante para que el evaluador tenga conocimiento de la dimensión que tiene ese, ese ayuntamiento y, y pues todo va a depender de los objetivos que persigáis, si es de cambio climático. Eh, relacionado con el futuro de Europa, cómo la ciudadanía puede participar en la toma de decisiones o en la formulación de políticas públicas relacionadas con el, con el cambio climático. O si es de migración, eh, cómo las segundas generaciones de migrantes no se consideran miembros de la, de la Unión Europea, porque, porque están estigmatizados, etcétera, etcétera. Pues aquí sería un poco reflejar todo, todo, todo esto en consonancia de vuestra organización con los objetivos de de, de proyecto, describir de el rol de vuestra organización. Eh, ¿Sois coordinadores de proyecto? Pues hay que poner por qué sois coordinadores, qué es lo que pretendéis, vuestra experiencia. Eh, si fuerais eh, este campo, eh, también va a aparecer en el caso de los socios. ¿Habéis, eh, eh, habéis clickeado cuando antes hemos dicho que vais ahí con socios? Imaginaos en redes de ciudades, pues os va a aparecer este campo que es el del coordinador y otro luego posteriormente otros tres más que son lo de los socios vale de acuerdo así que sería pues y completando también justificando por qué vais con esos socios y no vais con otros porque esa necesidad de haber elegido esa organización italiana eh, y no otra de, de otro sitio ¿Puedo? un pequeño sí. apunte de sugerencia sí. eh, ojo con el corte y pega porque puede ser vuestro peor enemigo y la mayoría de las veces trabajamos bueno. así por rapidez, por, por facilidad, por lo que sea. Y, y pasa mucho, claro, si tú eres el, el líder, tienes que volcar toda la documentación en el formulario y hay cosas que, claro, se las tienes que pedir a los socios, ¿vale? ciertos epígrafes. Y muchas veces, aunque parezca mentira, pues es que mmm, el socio te manda cosas que realmente no está para poner, volcar tal cual. ¿no? E incluso cosas tan sencillas como descripción de la entidad, es que muchas veces eh, van y coge, hacen un copy paste de lo que pone en su web y, y pretenden cascarlo ahí y, y es que queda muy mal. O sea, tienes que hacer una cierta adaptación, ¿no? Y, y asegurarte de que están los elementos principales, ¿no? Entonces ya, digo, parece una tontería, pero muchas veces dices, ah no, si me lo manda él, él sabrá mejor que nadie qué hay que poner, ¿no? Pues realmente no. Hay que hacer una labor de procesamiento y de síntesis. Mm. Al final se va a tratar de, de que el proyecto sea coherente, coherente con lo que mis objetivos que persigo, eh, coherente con las actividades y con los socios, ¿De acuerdo? Eh, luego veis ahí un apartado que es otras, otros grants, es básicamente poner si habéis recibido anteriormente financiación de la Unión Europea o habéis participado en otros proyectos. Aquí en vuestro caso, pues sería poner el de Lamus Plus o los que hayáis participado de los tres últimos años, sería. El, el digamos cronograma de proyecto, cuándo empieza el proyecto y cuándo y cuándo termina. Esto es una propuesta, vale, es una es una aproximación. Esto es importante lo que comentamos a, a anteriormente, que empiece en el periodo de elegibilidad de la, de la propuesta. si empieza antes o lo van a descartar directamente. Así que también tenéis aquí en las guidelines pues cuando va a empezar el periodo de... que tiene que empezar la propuesta... estamos hablando de memoria histórica. pues tiene que empezar entre el 1 de septiembre de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021. la primera actividad, el inicio. otra cosa es que pueda durar más tiempo, como hemos visto, dependiendo del proyecto. pues puede durar desde 18 a 24 meses. lo lógico es que... Dure pues, al menos un año, un año y medio, va a depender un poco de las actividades que planteéis y de finalmente el presupuesto que os salga, que luego veremos en qué consiste el presupuesto. Eh, el C2, ¿dónde se van a desarrollar las actividades? Ahí lo tenéis que poner todo. ¿Dónde vais a desarrollar las actividades que estáis planteando? Si sois una red de ciudades, al menos una actividad se tiene que desarrollar en cada uno de los Estados miembros que forman parte de, de esa red. ¿Vale? Si fuera memoria histórica, no es necesario solo, solo poner las actividades donde las vais a realizar en, en vuestro municipio. Lo que ocurre es que, eh, por experiencia, incluso los proyectos de memoria histórica es aconsejable que vayan con, más, con un mayor número de, de, de asociaciones o organizaciones para que tengan una mayor dimensión europea. Eh, los participantes implicados en el, en el proyecto, eh, tanto los, que los vuestros como los de los. Lo de los socios. Esto es por estadísticas. Tenéis que poner el género, eh, el rango de, de edad aproximadamente y eh, también os pedirá más adelante, bueno, lo veis ahí, el número de participantes indirectos. Por un lado están los directos, los que van a participar directamente en las actividades, en reuniones, en consultas. Eh, en jornadas, en talleres, etcétera, y luego indirectos, otros que se van a beneficiar indirectamente del programa, porque del proyecto, porque lo van a conocer, porque nos van a dar difusión en redes sociales, porque apoyan el proyecto, etcétera. Hay una, hay una variedad. Eh, la breve descripción del proyecto, 2.000 caracteres para describirlo do, eh, brevemente, y, y aquí sí que tiene que estar en inglés, francés o alemán. Todo lo demás podría ser en castellano. Muchas veces eh, el tema que preocupa es el del, el del presupuesto. Eh, Europa con los ciudadanos no es como cualquier otro programa europeo, es un programa muy sencillo porque la Comisión Europea quiere realmente que la, que la ciudadanía participe, incentivar a organizaciones sin ánimo de lucro, que es el objetivo del programa, que participen. Por lo tanto, le va a dar lo más, las máximas facilidades. Una de ellas es que no hay presupuesto. No tenés que crear un Excel con, diciendo. Eh, cuál va a ser el alquiler del espacio, las contrataciones, el gasto del personal, del viaje, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí se llama a tanto alzado. ¿Qué quiere decir a tanto alzado? Que es una relación entre participantes, eh, países implicados en mi proyecto y número de eventos que voy a hacer. Y te va a salir de forma automática un presupuesto. Vamos a hacer Imaginaos, nueva. claro, esto es una propuesta, así que te van a aparecer por horquillas. ¿Vale? Mi, mi proyecto va a implicar eh, asistentes directos pues van a ser entre 76 y 100 y soy de memoria histórica pero voy con tres países porque mi proyecto de francés que vamos a hacer algo en el campo de concentración de Arles el campo, perdón eh, no de concentración pero eh, de Arles sí eh, bueno en total vamos a ser entre 4 y 6 organizaciones y, y me da esa cantidad pero eso es para un evento yo voy a hacer más pues voy a hacer otro evento que van a ser 25 y resulta que en esta ocasión van a ser de una a tres porque aquí no va a participar el, el, el italiano, va a participar otros. Vamos añadiendo así, siempre que sea coherente, que, que realmente lo vayamos a hacer y que nos encaje con el, con el proyecto. Y al final te va a salir un, un tanto, como tope van a ser 150.000 euros, ¿vale? Eso lo tenéis. Y luego en el caso de determinadas líneas como memoria histórica o proyecto de sociedad civil, o redes o ciudades, creo que también era, tenéis preparación de actividades. Es decir, yo antes de hacer el proyecto eh, necesito reunirme con los socios, necesito hacer otra serie de actividades preparatorias para desarrollarlo. Pues aquí también te deja, eh, vamos a hacer 5. Eh, pues te va a dar 5.000 que se suma a lo, a lo anterior. Vamos a poner una actividad más, dos actividades más, una con. Qué sé, de 4 a 6 y otra. De, venga, que esto es el final del proyecto y aquí nos venimos arriba y ponemos eso. Muy importante, esto eh, es una propuesta, pero hay que ser lo más realista posible. Es decir, si normalmente mi organización hace talleres, hace jornadas y asiste en 20 personas, no voy a poner 150, aunque vengan los socios. Hay, 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 que, hay que poner algo que sea más coherente. Al final te sale este presupuesto, 83.410 euros. Eso es lo que vais a recibir para hacer el proyecto, lo que os va a conceder la Comisión Europea. Primero va a hacer un adelanto, una prefinanciación entre el, entre el 40-70% del, del proyecto. El resto va a ser con la justificación. ¿Cuál va a ser la justificación? Un formulario electrónico como este, pero con los datos reales, donde voy a poner realmente los participantes, las actividades que he hecho, etc. Y básicamente esto sería el presupuesto. Otra cuestión que preocupa es la justificación. Yo ya he hecho mi proyecto, ¿cómo lo justifico? ¿Qué, qué documentos tengo que enviar? Pues lo que hablamos, en principio no tenéis que enviar nada. Os conceden este, este presupuesto, lo gestionáis como, como queráis y ya estaría. Esto no quiere decir que tengáis que tener absolutamente todo número de participantes inscritos a vuestras jornadas, los billetes de los vuelos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Primero, porque si eso es una organización, un ayuntamiento, el intermentón te va a decir como que no están los vuelos, como que esto lo tengo que tener. Eh, segundo, puede ser que los hagan una auditoría aleatoria. Os ha tocado y tenéis que justificar este gasto. Así que, aunque no lo van a pedir a priori, sí que es necesario tenerlo. Eh, continuamos. Bueno, esto ya lo hacías tú, lo de capacidad, la capacidad técnica. Ah, sí, bueno, ya el criterios de evaluación, pero si quieres lo vemos, me da igual. Mm, que, vale. Bueno, vamos, sí. Eh, respecto a la capacidad técnica, lo, bueno, lo que necesitas es justificar un poco de qué recursos, lo que decíamos antes, de qué recursos eh, vas, a, vas a disponer, bueno, entre todos, ¿no? Para, para abordar el el proyecto por personal, por recursos, si necesitas unas ciertas infraestructuras para celebrar las actividades, incluso también a nivel tecnológico, pues todo eso hay que justificarlo, siempre, claro, en base a las actividades que vas a realizar, a, o sea, a la envergadura del proyecto y, y todas sus características, ¿no? Avanzamos, si quieres. Vale, es que esta me la tengo vale sí. Esta es la de los objetivos, sí. En, aquí ya entramos más eh, eso, en los criterios de, de evaluación, y como decía Manuel, eh, bueno, es fundamental, luego lo, lo voy a poner en una, eh, en una diapositiva para tener la imagen de conjunto, ¿no? Pero mm, se trata de justificar cada aspecto. Y además, que hay una eh, lógica y una eh, correlación y una proporción entre cada elemento objetivos, actividades, público objetivo y resultados, básicamente impacto. Entonces, en la primera parte, bueno, te dicen, eh, eh, señala a cuál de, la, de los objetivos se acoge tu proyecto, tanto por los generales eh, como los, los específicos, ¿no? Los específicos ya tienen más que ver con el capítulo al que, eh, que tú vas a elegir y las prioridades. Ojo, porque tenemos aquí y en otros programas, tenemos el síndrome del de clicking de elegir todas, de esta sí me gusta, ¿por qué no? Oye, me... Me gusta, me apetece tal, pero luego a lo mejor no se refleja en las actividades ni en los resultados esperados y puede ser muy contraproducente. Es mucho peor que elijas unas cuantas o todas y luego no las justifiques bien a que te centres en una, pero realmente esté muy bien planteada y se vea coherente. Entonces, esto es verdad que es uno de los mm, grandes fallos comunes. Eh, querer no siempre es poder, en el sentido de mmm, si de verdad quieres abordar esto, asegúrate de que tienes todos los medios y una buena planificación y metodología para, para llevarla a cabo. ¿no? Entonces, por eso, después, claro, no solo el eh, señalar cada prioridad, sino que luego lo tienes que, eh, que justificar. Y ahí tienes que contar un poco también, eh, en base además, a los eh, temas multianuales que, eh, que hayas elegido, objetivos, eh, temas, y también hay que poner una. Eh, contar mínimamente cuál es la estrategia, el cómo. ¿Por qué? Porque el, yo siempre lo digo, el papel lo aguanta todo. Y además está en este primer capítulo de venga, ¿cómo te acoges a los objetivos? Es que muchas veces es un copia y pega de, de, de esto va a la convocatoria está tal. esto es lo que pongo yo sin más en mi proyecto. Eh, por eso hay que justificar el cómo, la estrategia y sobre todo si te metes en, eh, en temas o, o vas a abordar públicos que no has abordado con los que no has trabajado hasta ahora. que está muy bien. oye, avanzar y empezar a trabajar en otros eh, con otras eh, perspectivas y contenidos tendrás que explicar muy bien el cómo. por ejemplo, hemos visto muchos proyectos eh, que están eh, centrados o tienen como una de las líneas de actividad el trabajar con estos colectivos de refugiados y migrantes. Perfecto, porque es un, uno de los eh, temas eh, prior, eh, prioritarios. Pero ¿qué pasa? Que si nunca lo has hecho hasta ahora, mmm, y, re, y tus socios tampoco, aunque a todos os apetezca mucho, eh, ¿qué pasa? Que es que no hay estrategia y se ve mucho, ¿no? De, tú puedes plantear incluso unas actividades, ah, muy bien, pero ¿y cómo vas a conseguir? Eh, que venga toda esta gente, cómo vas a conseguir eh, con, con, conectar y contactar y conectar con ellas, eh, hacer que participen, tener su feedback. Oye, pues es que a lo mejor necesitas mediadores culturales, o a lo mejor necesitas una asociación, aunque no necesariamente sea partner oficial, pero una que trabaje en, el, en este campo, ¿no? eh, cerca de tu localidad o, o la del el país socio. Eh, entonces ya digo, en teoría es muy fácil decir, sí, 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 yo, yo hago todo esto y te lo pongo tal cual. Pero si no tienes esa, explicas bien el, el, el cómo, al final tu proyecto va a caer en credibilidad y en, y en viabilidad. ¿no? Eh, ¿Qué más? Va, pasamos a la, sí. a la siguiente. Sí, que es el plan de actividades, aunque es verdad que en este programa estas convocatorias no son tan quisquillosos como en otros programas, pero sí que, eh, pues lo mismo. Tienes que justificar cómo las actividades que tú propones van en consonancia con los objetivos que tú, que tú planteas. Y luego también que, pues que en el calendario haya una cierta coherencia, ¿no? lo mismo, eh, que sean viables, que por fechas, y además eso implica viajes, una cierta organización y producción de los eventos, pues que te va a dar tiempo y que están bien espaciadas las unas, eh, las unas con las otras, ¿no? la metodología. Eh, de hecho, mira, casi te voy a pedir si puedes ir a la presentación, porque tengo ahí un, un esquema y como vosotros tenéis el borrador del de IFOR, lo podéis ver en paralelo. ¿no? Eh, de, aquí con el esquema y si queréis en el IFOR para, para ver cada aspecto. Es que yo creo que se va a ver, se va a ver mucho mejor. Ahí, el anterior, ese. Eh, de hecho, yo diría, o sea, muchas veces, ¿qué ocurre? Que cuando vamos a presentar un proyecto, una convocatoria, la que sea... La mayoría de las veces tú ya tienes un borrador escrito, eh, pero luego lo tienes que adaptar aquí. Y muchas veces es recomendable deconstruir y volver al esqueleto. Y dices, sí, sí, yo puedo tener un tocho de 50 páginas, todo súper redactado y elaborado con todo detalle. Pero es muy recomendable ponerte en el esquema de, de cada convocatorio y programa, aunque esto en general os, os vale para todos. Eh, y decir, vale, voy paso por paso y tengo que asegurarme que hay una buena correlación entre la primera línea de objetivos, actividades, público objetivo, no lo he puesto en primera línea porque está como presente en todos, pero es fundamental, eh, la comunicación y la difusión y resultados, o sea, el corto plazo y el, y el impacto. Eh, que igual puede parecer una eh, obviedad, pero esto ocurre porque eso, muchas veces tengo ya el proyecto eh, montado, o oh, algo que ocurre mucho, se redacta entre varias personas. Muchas veces, o oh, oh, de la misma organización, o dices, dices, no, es que yo con mi socio, como es muy bueno en comunicación, él me va a redactar esa parte y el otro evaluación de impacto que es su especialidad. Y qué pasa? Que luego se monta el documento, tengo tipo, tipo Frankenstein, copy paste, y no hay correlación. Y nos llega, a nosotros nos llega la, la propuesta porque a veces, sabéis, no somos evaluadores, pero a veces nos, nos piden que le echemos un vistazo, ¿no? Y como desde fuera es verdad que es muy fácil detectar ciertas cosas que no es desde dentro… Dices, ostras, es que no hay una correlación entre las actividades que tú propones y el público objetivo. O sea, sí, quieres llegar a públicos infrarrepresentados, pero luego las actividades para ellos no se ve cómo van a poder acceder a ellas. Por ejemplo, si hablamos de colectivos con capacidades diferentes o los que están en riesgo de exclusión social, ¿cómo se van, a, van a poder llegar hasta este sitio que no tiene un acceso eh, fácil? O, o sea, que actividades que no, en el fondo no están. No se lo están poniendo fácil su, su participación, ¿no? Por eso tiene que haber toda una coherencia y una proporción eh, en todo esto, con el calendario de actividades, etcétera. Entonces, si vamos paso a paso, pues vale, los objetivos tiene 30 puntos, que no es la que más tiene, no es el capítulo que más tiene. ¿Por qué? Por lo que decía antes, que. Mmm, de, el papel lo aguanta todo. Entonces, sí, en principio tú puedes tener los mismos objetivos, incluso con, la, con una buena estrategia, que eso ya es un gran avance, que muchos ni la tienen. Eh, pero hay que seguir justificándolo en base a los otros parámetros. ¿no? Eh, entonces, eh, las actividades. Ahí, ¿qué pasa? Que esa ya vale 35 puntos. Que hecho ha pasado en muchos otros programas, cada vez le dan más peso ahí. ¿Por qué? Porque ahí es donde das la cara, ahí es donde justificas. Vale, realmente con todos estos objetivos que yo persigo, ¿en qué se van a traducir? Eh, y entonces esas actividades, claro, tienen que tener una metodología interna y externa, o sea, interna entre, entre el grupo de trabajo, eh, del partenariado. Y externa, con un calendario que sea viable, que sea eh, coherente. Tienes que pensar eso: cómo te vas a, a coordinar, los tiempos que vas a necesitar entre organizar un evento, celebrarlo y prepararte para, eh, para siguientes. Si hay gestión de documentos que tienes que eh, trabajar entre los socios, por ejemplo, porque vas a preparar una eh, encuesta, pues. Todo eso hay que tenerlo muy planificado, ya digo, la mayoría de los, o sea, muchos fallan aquí, aquí y en otros programas, ¿eh? en la falta de una buena metodología, una buena estructura de, de, de trabajo. ¿Qué más? Las necesidades y recursos. Claro, que lo que decía antes, te tienes que asegurar eh, que va a ser eh, accesible o que está adaptada a las, eh, a las necesidades de la actividad y de los distintos grupos a los que tú te, eh, a los que tú te vas a, eh, a, a, a dirigir. ¿no? Y luego la dimensión europea, que no es solo esa dimensión porque tienes a los socios que te cubren un montón de países, es también cómo cubres esos temas que tú, que tú estás abordando. Eh, Olvidarte que no solo o sea, salirte de tu localidad y de tu re, región para ser capaz de hacer algo transnacional y con esa proyección y también con ese enfoque de, de abajo a eh, arriba, ¿no? que, que plantees temas relevantes, o bien de, de nuestra historia o bien de nuestra agenda política europea. Y, y luego la, la, la por supuesto la innovación. La innovación lo marco en negrita porque tiene que estar presente en general, de una manera transversal, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cómo se puede hacer para aprovechar las actividades, porque ya sabéis que, como se organizan en base al número de participantes, pues es que no es fácil eh, conseguir. nosotros los primeros, nos cuesta en, eh, pues eso, traer a, eh, esa capacidad de convocatoria ¿no? que venga la gente que tú esperas ¿no? en número y, 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 y por tipologías, ¿no? Entonces, eh, sugerencias o trucos, porque esto viene sobre todo de cosas que nos han contado beneficiarios de proyecto pues ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, aprovechar otro gran evento que se produzca en las mismas fechas coges ese público cautivo y te los traes aquí eh, algunos nos decían, jo, es que yo, por ejemplo, con los proyectos de Erasmus, aunque no los tú no lleves otro Erasmus, pero oye, es que en tu ayuntamiento, con una asociación que trabaja en tu localidad, tiene un Erasmus, jo, pues voy a aprovechar, vamos a coincidir ciertas fechas del calendario y toda esta gente que va a venir al otro evento, aprovecho y los traigo al mío y además encima me ahorro costes de viajes, alojamientos y tal, pues eso es, eh, ese es un truco que… Eh, bueno una sugerencia que funciona muy bien eh, en ese sentido no eh, o por ejemplo y, ir, ir a su busca no como decían eh, me acuerdo los del ayuntamiento de Carcassonne no si como si mamá no va a la montaña la montaña va a mamá ¿no? bueno pues qué pasa que tú puedes organizar un evento que te parece súper interesante que no vas a cobrar entrada que lo vas a hacer en la plaza mayor que dices es que potencialmente va a venir un puede venir un montón de gente no y luego no ocurre así o no, no viene quien, quien tú esperabas. Pues, ¿qué se puede hacer? Eh, ve tú a ellos. Eh, teníamos un vamos, caso de éxito que decían: Juez, es que nosotros lo que se nos ocurrió es en las localidades donde celebramos las actividades, nos íbamos a la asociación de, de eh, ancianos de la localidad, eh, grupos juveniles, hasta de, deportivos, eh, clubes de lectura. Y llegaban allí y, claro, siempre buscando bueno, una afinidad en los contenidos que planteaban y, y conseguían llegar a toda esa gente que por su propia voluntad no habría llegado o no le habría llegado a lo mejor la comunicación de la, o, o no, no habrían asistido, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ya en cuanto a la que tiene que ver, bueno, ya lo decía un poco antes, la comunicación, que son 15 puntos. A lo mejor os parece un poco, pero ojo, que es fundamental porque además es el elemento en cual el cual gira toda la justificación del proyecto. Como decía Manuel, como nos van a pedir facturas de cada cosa que ha realizado, ya ni siquiera un listado de participantes o firmado, que antes sí se pedía, que, y que yo creo que en todo caso está bien tener. Eh, pues, ¿qué pasa? Que te, primero, asegúrate de que todas las actividades que haces del proyecto, tanto tú como tus socios, que ahora también insisten mucho en eso, se tiene que estar muy bien reflejado en la web. Con imágenes, incluso con vídeos, o sea, que se vea de una manera gráfica ilustrada que tú efectivamente has hecho todo eso, ¿no? Eh, incluso si publicar el informe final, el informe técnico. Todo eso es fundamental y ahora lo están mirando o lo van a mirar mucho más con lupa. El público objetivo, otro gran fallo, en, al menos en los que vemos en los dos programas que nosotros gestionamos. Eh, eh, ¿Qué ocurre? Que muchas veces falta una buena segmentación. ¿no? decir vale a qué me voy a dirigir yo con esta propuesta eh, por claro, o sea, identificales por tipologías no solo de edades que muchas veces nos limitamos a ese parámetro no por edades por necesidades o expectativas por ejemplo si vas a abordar el euroscepticismo... pues estarán a lo mejor los jóvenes o los que eh, no han votado pero van a votar por primera vez en breve o a lo mejor hay otros euroscépticos que son de otras edades mucho más avanzadas, pues ¿qué pasa? Que tu plan de comunicación eh, lo vas a tener que hacer con unas herramientas, recursos, incluso unos mensajes que no, en muchos casos no son iguales para unos que para otros. Y en cambio, en general, muchas veces se piensa en el público objetivo como una cosa pues, más heterogénea, ¿no? más indefinida. Eso es fundamental, porque además luego te va a ayudar eso, no solo a planificarte, sino a justificar los resultados y a, a distribuir también un poco y a organizarte con la, toda la comunicación con los, eh, con los socios, ¿no? Los canales también pueden cambiar. Claro, es que no es igual los que por, por grupos de población, incluso por países. Decían, es que hay países en los que Twitter apenas se. Eh, se utiliza o hay otras redes que son mucho más potentes son mucho más empleadas que estas pues todo eso lo tienes que tener en cuenta ¿no? eh, el efecto multiplicador fundamental eh, por eso decíamos que es recomendable que tú cuentes con el apoyo de pues desde eh, organizaciones que no son socias pero asociaciones de vecinos asociaciones culturales que te puedan prestar ese apoyo de difundir en redes sociales o en todos sus canales eh, estas actividades o los centros de Europa directo de vuestra localidad, o sea, las posibilidades son infinitas, ¿no? Pero a lo mejor con unas, una pequeña acción el, el impacto, ese efecto multiplicador puede ser enorme, ¿no? Eh, y luego, ya, por ejemplo, pasamos a los eh, resultados. Ah, bueno, es decir, pongo comunicación y difusión, aunque aquí en el formulario en general lo llaman difusión. Pero bueno, a veces se distingue entre la comunicación, que es más la que se produce durante los procesos de trabajo, y, y difusión más de, eh, ya de cara a los resultados. ¿Cómo difundes esos eh, resultados y, y, y cómo piensas que va a haber una transferencia de resultados, no solo entre los socios que participan, sino a lo mejor esas entes que indirectamente van a colaborar? Y ese intercambio ¿no? de conocimientos, ese, la, ese knowledge management, ¿no? E incluso puedes pensar que a lo mejor vas a producir elementos tipo pues, eh, una guía de trabajo para trabajar con ellas en, en colegios o en centros culturales, ¿no? Pues eh, como esa guía vas a procurar, pues, por ejemplo, que este, la vas a editar digitalmente en varios idiomas, de manera que esa pueda llegar a otros países que no… Son socios del proyecto, pero que eh, les puede venir bien como herramientas de trabajo. ¿no? Y, eh, bueno, y pensar quiénes. Eh, eso. Qué, ¿Qué elementos va a producir tu proyecto más al, al corto plazo y qué, eh, qué beneficiarios directos y todo lo que es la, la explotación? Y ya cuando hablamos del impacto, para distinguir un poco entre resultados y e impacto, eh, se suele diferenciar en que el resultado es más corto plazo corto, medio, muy cercano, y el impacto, sobre todo, es a largo plazo. ¿no? Entonces, aquí hablamos en términos de en números también, claro, total de participantes directos, indirectos, en, en las actividades, el alcance geográfico, que no tiene por qué ser necesariamente eh, el de los países socios, porque además, no sé si lo hemos dicho, pero hay algunas actividades que te cuentan en, en el cómputo presupuestario que las puedes hacer online, por ejemplo, un webinar. ¿No? Y ahí, por ejemplo, pues si tú haces una buena comunicación, puedes contar con participantes de, de otros países. Eso sí, no des por sentado que porque va a ser un buen webinar vas a acceder a, a toda Europa. ¿no? Eso requiere, claro, una buena planificación previa. En, Aquí te valoran también en cuanto a las audiencias o el público objetivo que decía antes, eh, no solo en términos cuantitativos, sino también en base a los parámetros que les importan mucho. Eh, ¿Quiénes son? ¿Han sido vuestras nuevas audiencias? Eh, gente que no, ¿cómo habéis llegado a gente que no había participado antes en vuestras actividades o, o no les interesaba para nada los temas que, eh, que planteabais? Y también en términos de ¿Habéis llegado a grupos infrarrepresentados, desde colectivos de refugiados y migrantes, a eh, otros que por, racion, eh, por razones económicas no pueden a, acceder o llegar, desplazarse a esos eh, eventos? Eh, ah. o sea, y, bueno, se trata de elegir primero a quién te vas a elegir, porque tampoco puedes, quizás muy ambicioso, decir «lo voy a hacer, voy a hacer un planteamiento de, de propuesta que tenga accesibilidad universal». Y quiero llegar a todos los grupos infrarrepresentados eh, y ta a, también personas, distintos colectivos con capacidades diferentes. Pues idealmente está muy bien, es muy loable, pero es que a lo mejor no es viable si te pones a, a, a planificarlo y a, a ver cómo es posible. ¿no? Y… Eh, y bueno, nada, el, el, eso, que el, el impacto tiene, claro, tiene 20 puntos porque es, eh, es fundamental y nada, que es, es hay que justificar que, exacto, que tienes que haya una coherencia entre todos esos, esos elementos porque además pensar también que los evaluadores les dan muy poco tiempo para, para valorar las propuestas. Y, y por eso, ahí te la juegas mucho porque... Ah, otra cosa que, que pasa mucho cuando vemos que ya digo, desde fuera es más fácil encontrar los fallos. ¿eh? A veces parecemos el abogado del diablo, pero eh, muchas veces uno tiene el proyecto en su cabeza muy bien montado y con todo lujo de detalles, pero luego a la hora de plasmarlo en la propuesta, por falta de tiempo o porque varias personas intervienen en la redacción, que no, no está mm, puesto en valor como debería o no es coherente o hay cosas que quedan confusas, ¿no? Entonces, eso, tú puedes tener toda la idea montada en tu cabeza de forma maravillosa, pero hay que ser claro, conciso, parece una tontería, pero como nos decían en el cole con los exámenes, por favor, responde a lo que te preguntan que de verdad a veces cuentas otra cosa porque va rápido o no has entendido o no te has detenido a leer bien la bien la pregunta ¿no? eh, iba a decir otra cosa pero se me ha olvidado bueno que, que es fundamental y eso que tiene muy poco muy poco tiempo para valorar un montón de propuestas con lo cual eh, incluso si podéis tener una tercera lectura aunque no sea nuestra de alguien de fuera que no conozca el proyecto pues es muy recomendable porque os va a dar otro otro input ¿no? Pues todo esto que os ha comentado Carolina es lo que vendría, eh, se tendría que, que poner en nuestros apartados de plan de actividades, justificando todo. Eh, luego hay temas que como veis son de 3.500 caracteres, que a lo mejor no los deja, no os deja el impacto, no os deja extenderos todo lo que quisierais, eh, Vas a tener otra oportunidad aquí, por así decirlo. Aquí veréis que es el el calendario de, de actividades que vais a, pl a plantear, dónde la vais a hacer, eh, qué tipo de actividad es, es un seminario, un taller, eh, etcétera, el, el contenido, en qué va a consistir esa actividad, eh, justificándola y los eh, resultados esperados. Eh, ¿Vais a hacer eh, un webinar? Como comentaba Carolina, ¿por qué? ¿Por qué ese webinar? ¿Qué es lo que esperáis? Todo tiene que estar perfectamente justificado. Vamos a, es que vamos a contar con participación ciudadana. Claro, lo que decías tú, el papel lo soporta todo. ¿Qué es participación ciudadana? Pues habrá que justificarlo aquí. O, o temas de, relacionados con, con pues, el, el seminario que vamos a hacer. Eh, ¿Por qué la ciudadanía tiene que participar en ese, en ese seminario? ¿Qué es lo que pretendemos? Todo esto. Al final, sí. sí, al final, eh, eh, como adjunto, solo vas, vamos a tener que adjuntar una declaración de honor. ...que la declaración de honor? Pues es un documento que lo tenéis que lo podéis descargar en, en el enlace que vimos anteriormente de la EACEA que accedíamos a la convocatoria. Al final vais a ver la declaración de honor. Es, es un Word que únicamente tenéis que poner. Eh, Quién es el representante legal, eh, el firmante, que representa bla bla bla, eh, el nombre completo de la, de la organización con su CIF, etc. ¿Veis aquí que está, en, que está en, en gris? Habría que poner las organizaciones a las que van a ir como socias en el proyecto. La declaración de honor solo lo presenta el coordinador. Aquí tenéis que poner las, las organizaciones que van a ir como socias, su nombre legal. Hay muchas veces que a lo mejor el nombre es un nombre comercial, aquí habría que poner el, el nombre legal completo. Eh, todo esto que veis que hay mucha letra es que no incurrís en, en cuestiones de compatibilidad, que no estéis perseguidos por la ley, eh, etcétera, etcétera. Y al final de todo lo firmáis, lo escaneáis y se apunta. Se apunta muy fácilmente, eh, es decir, abre, a, abrís eh, apuntar documento te abre la pantalla del ordenador, la juntas y ya lo tendrías todo. Momento, lo siguiente es, ya lo tienes todo, validas otra vez la conexión y el formulario, que no te aparezca nada en rojo y en ese momento te va a aparecer otro botoncito que va a ser enviar. Le vais a dar ahí, te va a decir, ¿estás seguro que quieres enviar el formulario electrónico? Le decís que sí y te lo envía de forma telemática. Ese formulario se transforma en un documento que ya no lo podéis modificar con un número de envío que va a aparecer abajo, que luego vais a recibir un correo electrónico eh, eh, pues confirmando que habéis recibido, eh, que habéis enviado ese, ese formulario. Una pregunta sobre este documento. Bueno, una pregunta sobre este documento, que la firman y la envía eh, el líder del proyecto. Exacto. Y a los socios solo los tienes o a los partners que nombrar. ¿No hay ningún documento, digamos, de acuerdo preliminar entre todos los socios? Eh, no como tal. No, no como hay documento tal. como tal que claro. hay que aportar. Nosotros sí que os aconsejamos que tengáis un tipo de, sí. de documento eh, que sí que pongáis absolutamente todo. de Pues… Eh, Dónde se van a hacer las actividades, qué se encarga de qué, eh, cómo se va a hacer. El... Claro, quien recibe el aporte económico de Bruselas es el coordinador. ¿Cómo se va a distribuir entre los socios? Eh, ¿Antes de que hagan la actividad o después de hacerla? Eh, y yo te, te doy el dinero cuando me justifiques que realmente lo has hecho, me des la lista de participantes. Todas esas cuestiones tienen que estar bien, de detalla, de, bien de detalladas en un documento. Eh, un documento que podéis poner todo que os, os ocurra imaginaos que hay una organización que no hace sus actividades eh, claro, eso genera una repercusión en el proyecto, si vais a juicio que puede ser, ¿dónde va a ser ese juicio? aquí, vas en el de allí eh, desarrollamos un logo, en el, lo que antes hablábamos del acrónimo que sea algo desarrollamos un logo que está bastante chulo, al terminar el proyecto ¿qué pasa después de que tienen el proyecto? ¿quién tiene la propiedad intelectual? Yo, los socios también lo pueden hacer. Todas esas cuestiones está bien que las, que las dejéis ya eh, de antemano ya establecidas. Sí, tenemos borradores si, si queréis. O sea que puede venir bien. Eh, bueno, en el, lo que hablamos, en el último momento enviamos el formulario electrónico, puede haber errores de última hora, nos ponemos eh, nerviosos y nerviosas. Eh, pues eso, comprueba primero la, la conexión a internet. Eh, lo segundo es que. Eh, en muchas ocasiones puede ser que dé un error en el envío. A nosotros nos ha pasado porque no está habilitado en el PDF eh, el tema de preferencias. Eh, se hace muy, muy, de forma muy sencilla. De hecho, perdón, casi es mejor hacerlo desde el inicio. Te lo descargas y, y, y lo cambias. No. Te va a ir, claro. Vais a edición, preferencias, eh, de seguridad, mejorada? Se, seguridad mejorada y aquí, pues. Eh, sería eso, activar seguridad mejorada. Pues esto sería quitarlo. ¿Estás seguro? Sí. Sin eso os va a dar error. Os va a decir que, que no se puede enviar el formulario electrónico. Claro, te, te coge ahí de primeras y no sabes muy bien qué, qué lo que ocurre. Si hemos enviado el formulario. Y resulta que no nos aparece eh, submission, el número de envío, ni hemos, recibido, ni hemos recibido confirmación ni nada, o hemos tenido un problema técnico que no es nuestro, es porque la, la plataforma se ha colapsado, etcétera, etcétera. Hacemos pantallazos, enviamos un correo a la agencia explicando el problema que hemos tenido y que hemos, que hemos intentado enviar el formulario electrónico que se ha enviado, etcétera, etcétera, pero que no hemos tenido confirmación. Y se lo enviamos. Muy sí. importante, antes del deadline O sea, si después de las 5 eh, hacéis esto, no vale de nada, no entra. Os sí, habéis quedado fuera. Sí, perdón, con el adjunto de la declaración de honor y eso, el mensaje de error que os sabe que os haya salido. Eh, y para ir terminando, bueno, eh, aquí tenéis eh, las guidelines, eh, otro otro formulario que os bueno, otro documento que os dice cómo completar el formulario. Un momento, la declaración de honor. El Cuerpo Europeo de Solidaridad, que es una opción que tenéis en, lo, en los proyectos de memoria histórica y proyectos de la sociedad civil, eh, si vais a ir a estas opciones, os recomendamos que la, que la, que la utilicéis. Eh, el Cuerpo de Solidaridad de 2016 se financia con el ARMUS y es la posibilidad de reclamar voluntarios que se apunten en una bolsa de, de voluntariado o de empleo. Vosotros lo podéis reclamar para ese proyecto. Es una cuestión que tienen muy en cuenta a la hora de seleccionar los, los proyectos de estas dos líneas, de memoria histórica y de proyectos de sociedad civil. Para terminar, pues eh, Bueno, lo que hemos hablado que, eh, que no hay bueno, financiación Si sí. puedo un momento, sí. solo que sí. aquellos que seleccionáis que queréis tener miembros del Cuerpo Europeo de Solidaridad en el formulario. Os aparecerá un apartado y con una serie de preguntas que ahí brevemente las podemos ver en la diapositiva. Porque en el formulario del resto de líneas no aparecerá, pero en esta sí. Sí, es la segunda diapo del. Sí, la segunda del cuerpo. Pues ahí. Entonces, aquellos que seleccionáis en el informe e eh, que queréis contar con miembros del Cuerpo de Europeo de Solidaridad, os harán estas preguntas que habéis aquí. ¿vale? Aquellos que tenéis el formulario de esas medidas, podéis ver ahora la casilla. Y en el momento en el que hagáis el TIC, os aparecerán esas, esas cuestiones que tendré que, que responder. Solo eso. Claro, en el, en el presupuesto. Eh, vais a tener que incluir este tipo de costes, aunque el precio solo se calcule en base de actividades y, y participantes, pero se entiende que te tiene que dar, claro, para, para financiar las necesidades básicas de, para producir las actividades y también para cubrir los gastos de los voluntarios que vienen alojamiento, manutención, un seguro, hombre, si tienen como normalmente ya todos tienen su eh, seguro médico, bueno, esa parte al menos queda cubierta, pero que, que hay toda una serie de gastos que hay que tener en cuenta, por eso eh, calcular bien cuántos queréis poner, porque algunos dicen no, yo voy a traer a 50 sí, pero claro, mmm, si haces cuentas, pues económicamente a lo mejor no lo puedes afrontar. Si sí, en esa casilla lees que así y se lo explica todo. Es esa, esa tira. Eh, ¿Ya estáis cansados? Sí, lo, lo último, que es un poco recordatorio de, de, de un poco de, de todo, es eh, lo primero es que eh, lo que hemos hablado anteriormente, el evaluador no los conoce. Imaginaos eh, siempre cuando presentáis la propuesta que la Comisión Europea es un socio más del proyecto al que tenéis que perdonar eh, al que tenéis que convencer para que os dé la financiación. Eh, al final lo que estáis eh, lo que estáis reclamando es un poco ese apoyo, esa financiación para, para plantear el, para desarrollar el proyecto. Eh, que os ajustáis a las prioridades del programa. Eh, lo que hemos visto, en eh, los objetivos, al público a público a quien nos dirigimos, eh, si se si os dirigís vuestro proyecto a un público joven, luego no empecéis a mezclar que si hay público joven, que también van a ir eh, mayores, etcétera, etcétera. Justificar la estrategia, el plan de comunicación que tiene que estar muy bien estructurado y trabajado, lo que hemos visto, todo tiene que ser coherente en el, en el proyecto. Eh, el uso de, nu de nuevas tecnologías, ya sea webinar, ya sea cursos MOOC masivos online, eh, es, es mirado con buenos ojos. Eh, podéis plantear, eh, como ha sido varios casos, de un curso masivo porque tenían un convenio con, con la universidad y plantean uno que tiene que ver pues, de mejor conocimiento de las instituciones europeas porque su prioridad a la que se destina el proyecto es combatir el, el, el euroescepticismo. Pues todo esto. Lo que hemos visto, eh, la sostenibilidad del proyecto también de ahora y en el futuro, porque lo ideal es que el proyecto continúe en el, en, en el futuro. Eh, aquí tenéis nuestro dato de contacto, nosotros informamos y, y asesoramos, nos podéis enviar vuestras propuestas y le damos un vistazo y os decimos si se si encaja o no encaja, que tenéis que reforzar, etcétera, etcétera. Eh, ahora vamos a ir a la pausa café. Eh, brevemente para un poco reponer energías y, y todo esto y luego veremos la segunda parte que es fundamental porque es un caso práctico con, con José María y, y Soraya ¿Vale? ¿Preguntas ¿Si para antes pregunta? del café? Una duda muy básica, en los plazos que habéis dicho que es muy importante de fecha de inicio del proyecto, por ejemplo yo voy a presentar imagínate en septiembre una a Sociedad Civil, entonces en marzo tienen que empezar la primera actividad del proyecto. ¿Pero yo puedo tener actividades previas de preparación? Entiendo que es marzo del año siguiente, del sí, sí. 2021. Es que entre el 1 de marzo y el 31 de agosto. Pues, vale. La primera 30 de agosto. Pero puedo tener actividades previas antes de esa fecha? O las, es que, como en el ya, presupuesto, se diferenciaban. En, las preparatorias. en principio, Eso. no, todo tiene que estar cubierto en el, en el periodo. De todas formas. Eh, o sea, es mejor que tú lo tienes tú lo que marcar todo en ese calendario, porque luego en el informe e hay que estar actividades con un calendario. Si pones algo fuera de la fecha, te va a salir en rojo o va a ser en en el También es verdad que, como es muy flexible, estas convocatorias son muy flexibles, tanto por la justificación del presupuesto, por la organización, es verdad que tú puedes internamente con los socios empezar alguna actividad previa y, y bueno, no pasa nada que no figure aquí para que, para que no se quede fuera del marco de desarrollo, pero se entiende que con el presupuesto que te dan así te va a dar para financiar muchas cosas. Vale. Gracias. Gracias. Pues se ¿so parece 15 minutos para el coffee y continuamos